Buenas tardes de nuevo. Eh, esta es la, la sesión de clausura, de la conferencia de clausura de, del Congreso. Me toca esta, no sé, ridícula tarea de presentar a una persona que parece un topicazo, pero es que francamente creo que necesita poca presentación. Él es Juan Luis Arzuaga es el director científico del Museo de la Evolución Humana, uno de los codirectores de, de los yacimientos de Atapuerca, catedrático de paleontología de la Universidad Complutense de, de Madrid. Y, ¿qué quieren que les diga? Una de esas personas de las que se hablaba esta tarde si necesitábamos o no referentes personales e individualidades a la hora de, de hablar de la comunicación científica. Y como también se ha dicho en la mesa anterior, hace falta todo, hacen falta proyectos colectivos, colaborativos, pero sin duda, sin duda necesitamos referentes y galácticos de la divulgación científica. Y creo que somos pocas las personas que en esta sala vamos a, a cuestionar que no sea precisamente quien va a clausurar las, las sesiones plenarias de, de este Congreso, uno de esos, de esos referentes. Así que, de verdad. Sí, que nos, no, no queréis escucharme a mí. Le tenemos toda la tarde. Vamos a ver si nos queda incluso tiempo para poder hacerle algunas preguntas al final. Así que, Juan Luis, muchísimas gracias por haber aceptado venir al Congreso. A ti. Bueno, pues nada, buenas tardes. Eh, voy, a, voy a empezar con, con un pequeño test, con una pregunta. A ver quién sabe quién dijo aquello. Entre las jóvenes generaciones puede que no mucha gente lo sepa, pero los de cierta edad, antes hablaba de los mayores hace poco, los de cierta edad puede que lo sepamos más. ¿Quién dijo aquello de que la poesía es un arma cargada de futuro? ¿Milagros? ¿Quién lo dijo? A ver un momento, Moncho. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo que la poesía, la poesía es un arma cargada de futuro? Es un poema de Gabriel Zelaya, el poeta vasco Gabriel Zelaya, que cantaba Paco Ibáñez. Por eso digo la de mi generación. Pero es un gran verso. Es un espléndido verso. La poesía es un arma cargada de futuro. Bueno, que se aplica perfectamente igual a la ciencia. La ciencia es un arma cargada de futuro. Y de eso quiero hablar, de futuro y de arma. Porque es realmente un arma. Y por lo tanto puede ser utilizada de muchas maneras. Tiene futuro, condiciona el futuro pero lo puede condicionar de muchas maneras distintas. Eh, como eh, la reunión, el Congreso, es sobre ciencia y sociedad, ciencia y conciencia también, pues voy a hablar precisamente de eso, cómo la ciencia y la eh, ideología, por decirlo directamente, eh, están, forman un continuo inseparable. Que no hay ciencia inocente, en el sentido de neutro, en el sentido de apolítico, en el sentido de no ideológico. Todo descubrimiento científico eh, tiene consecuencias graves sociales. Todo descubrimiento científico es un arma cargada de futuro. Si no que se lo digan a nuestro compatriota Mojica cuando descubrió el CRISPR, la, la, la edición genómica, hace muchos años ya, eh, ¿quién, ¿quién le iba a decir a él que ahora estaríamos discutiendo acerca del futuro de la humanidad y de los humanos modificados eh, genéticamente en el futuro. Estaríamos en un debate en, eh, no teórico, sino ya directamente práctico, cuando hizo ese experimento de ciencia básica. De manera que, por supuesto, la paleontología no ha sido nunca ajena al debate político, al debate de las ideas, al debate filosófico, al debate político. Así que la ciencia... incluso as ciencias históricas que parece que nos hablan de un pasado de un pasado ya cancelado, un pasado abolido, un pasado que no nos dice nada, pasado que que no nos afecta, que es mm, eh casi una curiosidad, casi un adorno cultural, ¿no? Casi pues una curiosidad sin trascendencia. Eh, y sin embargo, es todo lo contrario, porque no hay nada más poderoso que una idea. La ciencia, aparte de descubrimientos, produce ideas. Y las ideas transforman a la sociedad, transforman al mundo y transforman a la humanidad. De manera que hay mucha ideología y mucho futuro del bueno y del malo en las ideas, en los descubrimientos de los científicos, y de eso quiero hablar. Quiero hablar de la no inocencia o de la no neutralidad de la ciencia. No porque los científicos tengan necesariamente que tomar un partido político, sino porque los descubrimientos abren las posibilidades, abren infinitas posibilidades que luego la sociedad tendrá que decidir eh, cuáles sigue. Y desde luego modifican nuestra visión del ser humano y de nuestra naturaleza, nuestra visión de nosotros mismos, o dicho de otro modo, la ciencia es filosofía. Eh, en la época de Darwin no se utilizaba el término científico, para que lo entendáis. De manera que Darwin a sí mismo no se consideraba un científico. No se utilizaba la palabra ciencia. Eh, Darwin, cuando viajaba en el Beagle alrededor del mundo, como no era un oficial, como estaba allí como acompañante del capitán Fitzroy, él no tenía un lugar. No formaba parte del escalafón de la jerarquía de mando del barco. Planteaba problemas a la hora de dirigirse a él, porque no se podían dirigir a él como si fuera un oficial. Entonces pues no tenía un estatus militar, entonces tenían que darle algún nombre y el, el nombre que le daban a Darwin cuando se dirigían a él era sus, los oficiales del barco era Philo, Philo de, de philosopher, porque Darwin asimismo se consideraba un filósofo natural. Las ciencias naturales en el siglo XIX no digamos en el 18 y 17, se consideraban una rama de la filosofía llamada filosofía natural. De forma que si a alguien le preguntara a usted qué se dedica, contestaría yo a la filosofía natural. Es decir, una rama de la filosofía, simplemente, que busca conocer el mundo natural y sus leyes. Así que, puesto que la ciencia es filosofía, es filosofía natural, no es sorprendente que los descubrimientos científicos eh, reflejen el espíritu de una sociedad y a su vez influyan en una sociedad y en su espíritu. Entonces, vamos a ver un ejemplo procedente de donde menos podríamos pensar que pueda surgir una idea que, sea que, que, ha, tenido, que ha sido objeto de debate y lo sea todavía y que sea fundamental para el futuro de la humanidad, que forme el centro, el centro del debate ideológico en la actualidad y del debate filosófico y del debate político. Una idea procedente de la paleontología, de una disciplina histórica, que aparentemente, en principio, se ocupa del pasado, pero que en realidad se ocupa de nosotros, puesto que nosotros somos hijos del pasado. Ese es el gran descubrimiento de Darwin. El gran descubrimiento de Darwin es que somos un producto de la historia y de que las tres grandes preguntas de la filosofía, dos de esas tres son la misma pregunta quiénes somos y de dónde venimos, son la misma pregunta. Somos el resultado de la historia. De forma que cuando estudiamos la historia, estudiamos nuestra naturaleza, nuestra propia naturaleza. Y lo que descubrimos puede ser objeto de reflexión y de discusión. Entonces voy a poner un ejemplo sobre el que hemos hecho una exposición en el Museo de la Evolución Humana. De manera que mi conferencia debe también servir como eh, una cuña publicitaria, para que veáis esta exposición, que es una exposición que hemos hecho con mucho cariño, nuestra exposición, digamos, más ideológica, al mismo tiempo la más paleontológica y al mismo tiempo la más filosófica de todas las que hemos hecho. Es una auténtica, habla de hace millones de años, aparentemente trata de hace millones de años y en realidad se pregunta por el futuro de la humanidad. Bueno, pues vamos a empezar. Empezar. La exposición se llama El mono asesino. Quizás si apagáramos las luces o algo, o bajáramos la, la luminosidad, se verían mejores las diapositivas. Eh, la exposición se llama El mono asesino y es una de las dos exposiciones que hemos hecho en el Museo de la Evolución Humana en relación con el 50 aniversario de la película 2001, una odisea del espacio. La película filosófica Pag excellence, que dicen los cursis. ¿no? Y la película futurista, la película filosófica, más importante y el gran hito de la ciencia ficción, es que se puede considerar ciencia ficción. A pesar de la ciencia ficción y del futuro que, que nos llega, aún no somos capaces de apagar la luz. ¿eh? De manera que el factor humano todavía, en el futuro, el conferenciante dirá, fuera luces y se apagarán. Pero en el presente no ocurre así. Bien. Porque el factor humano siempre está presente. Hay varios juegos de luces que se deben de combinar en un número infinito de combinaciones posibles. Porque esto es uno de los problemas de los sistemas, que tres elementos se pueden combinar de muchas formas y cuatro de un número elevadísimo de maneras. Entonces, llegar a combinar todas las teclas para producir la oscuridad de la sala, probablemente es un problema que desafía. Eh, los algoritmos de cálculo. Bien, la, la exposición se llama, como digo, El Mono Asesino y es una de las dos exposiciones que tenemos en el Museo de la Evolución Humana para conmemorar el 50 aniversario que se celebró el año pasado de la película 2001, una odisea espacial. La otra exposición se llama Más allá de 2001, que la tenemos en la planta de abajo, y es una exposición sobre el futuro de la humanidad, sobre la inteligencia artificial. Que por supuesto también es un tema que tiene, evidentemente, un planteamiento científico, tiene que ver con la informática, tiene que ver con la tecnología, al final todo se consigue con buena voluntad, tiene que ver con la tecnología, pero también tiene que ver con la, con la, con la filosofía en el sentido más noble de la palabra. Y tenemos esta otra exposición que habla del aparentemente solo del pasado de la humanidad. Bien, eh, eh, por supuesto que la idea. Se corresponde con la primera parte de la película 2001, Uno Desea del Espacio. Cuando intento explicarles esto a mis alumnos, por supuesto no me siguen, porque no solamente no lo han visto, sino que no saben de qué les estoy hablando, porque no, ni siquiera han oído hablar de la película 2001. Espero que entre los entusiastas de la divulgación científica no tenga que explicar esta película, cuya que tiene tres actos, y el primer acto es. El acto en el que suena lo que se ha convertido en la banda sonora de la evolución humana. Es decir, así habló Zarathustra de Richard Strauss. Es esa música, en fin, alguno que sepa, que tenga mejor eh, eh, oído que yo, podrá hacer aquello de pa, 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 pa lo de los tambores, ¿no? papá. Bien, pues eso es Also Sprague Zaratustra, la, la sinfonía de, de Richard Strauss que es la banda sonora de la evolución humana. Cuando voy a un programa de la radio a hacer una entrevista, siempre me dice el locutor, te vamos a poner una música que te va a encantar. Y yo digo, ¿así habló Zaratustra? Me dicen, no, 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 la banda sonora de 2001. Yo, bueno, pues, así habló Zaratustra. ¿Por qué? Pues porque la identificamos con, la, con los orígenes de la humanidad. Bien, entonces, ¿cómo fueron esos orígenes de la humanidad y cómo se cuentan en la película? Eh, sorprendentemente, la película 2001 es muy fiel a lo que la ciencia del momento, la paleontropología del momento, pensaba acerca de los orígenes de la humanidad. O sea que la película refleja el pensamiento científico. Lo que pasa es que el pensamiento científico de la época era erróneo. Y no solamente el científico. Como ahora veremos, la película refleja muy fielmente lo que pensaba la ciencia sobre nuestros orígenes, pero no solo la paleontología, sino también la etología, la ciencia del comportamiento, como veremos a continuación. O sea que es estupenda porque pone en imágenes lo que los científicos de entonces pensaban. de ahora, ahora viene lo más impactante. Yo lo sé porque yo estaba ahí cuando eso ocurría. En el año 68 no, todavía era un adolescente, pero Pocos años más tarde empezaba la universidad. Yo estaba mientras todo esto ocurría, yo era un alumno en la Universidad Complutense de Madrid. Yo lo he vivido en primera persona. Ese paradigma del que hablaré ahora y los que vinieron luego. Y además lo seguimos con interés y lo seguimos con pasión, porque eran los debates científicos, filosóficos, ideológicos, políticos del momento. Porque qué pasó en el año 1968, el año en el que se estrenó la película 2001: Un Deseo del Espacio. Bueno, aquí tenemos las imágenes del monolito, los primeros orígenes, la música de Zaratustra que todos asociamos, identificamos con la banda sonora de La Evolución Humana. Pero qué pasaba en el año 1968? Bueno, de eso es de lo que va, de lo que trata la exposición que hemos hecho en el Museo de la Evolución Humana, que es una exposición pequeña en dimensiones pero cargada de sentido, de significado, y hasta de nostalgia para los que vivimos aquellos años. En el año 1968, esta es la imagen, de, la imagen que resume, oigo por ahí incluso la banda sonora, alguien la ha puesto, para el que no la sepa, pues ahí la tenemos, y aquí tenemos al mono asesino, es decir, el mono que descubre que puede utilizar un hueso para matar, eh, para cazar primero, es decir, para alimentarse, pero también para eh, luchar contra otros, contra sus congéneres, mm, para convertirse no solo en un cazador, sino también en un asesino. Eso es lo que cuenta en esas imágenes, que si tuviéramos tiempo pasaríamos para que se entendiera mejor. Si no, en el Museo de la Evolución Humana lo podéis ver. Vuelve la luz porque es bonito. Bien, ¿qué pasó en el año 1968? En el año 1968, a ver si podemos volver a la oscuridad, al penumbra anterior, en el año 1968 se, producía, eh, un momento, un punto se produjo un punto de inflexión en la guerra de Vietnam, que se llamó la ofensiva del TET. ¿Eh? La ofensiva del TET es una ofensiva que lanzó el Vietcong contra los americanos y sus vietnamitas, eh, una ofensiva que, que perdieron los eh, norvietnamitas y los, los comunistas, que perdieron los que luchaban contra los americanos, es decir, una derrota que sin embargo marcó un punto de inflexión porque, más luz, marcó un punto de inflexión porque se eh, sufrieron muchas bajas, me parece de 4.000 los americanos. De manera que fue una derrota carísima. Que les obligó a replantearse si merecía la pena ganar la guerra a ese precio. La ofensiva del Tet, que se llama así, porque se produjo durante la, una fiesta vietnamita que es la fiesta del Tet. Eh, bueno, los que estábamos allí, los que estábamos vivos en ese año, los que veíamos la tele, lo supimos. Yo vivía entonces en Bilbao, me acuerdo de verlo por la televisión, de oírlo por la radio, de leer los periódicos, porque fue una ofensiva a la bestia que se produjo en todo el país y que sorprendió. Pidió por sorpresa, además, porque se hizo durante una festividad, supuestamente un periodo de tregua, y a una escala que los americanos no imaginaban que los vietnamitas fueran capaces de lanzar ofensivas a esa escala. Bueno, y sobre ese tema, sobre la ofensiva del TED, Stanley, eh, claro, no lo he dicho, pero el autor de la película 2001, dice del Espacio, era un director de cine que se llamaba Stanley Kubrick. Y el autor del guión era un físico llamado Arthur C. Clarke. ¿eh? De manera que es un producto de la ciencia ficción en el sentido más noble de la palabra, tal y como Arthur Clarke entendía la, fi la ciencia ficción. Eh, Arthur Clarke, no sé si sabéis, que es el padre de la órbita geoestacionaria donde están los planetas, es el autor de la idea de la órbita geoestacionaria que se llama la órbita de Clarke. Y él mismo había trabajado en la, primera, en la Segunda Guerra Mundial en el desarrollo de los radares, en la batalla de Inglaterra contra los aviones alemanes. De manera que era un experto en radares. Y él decía que la ciencia ficción, y me gusta mucho esa definición, es un sistema de alerta temprano. Es decir, es capaz de identificar futuros posibles que se dirigen hacia nosotros, por utilizar una metáfora balística y que, sin embargo, nosotros no deseamos que ocurran. Es decir, es un sistema para identificar futuros indeseables antes de que se hagan presentes. Entonces, eh, está muy bien esa metáfora viniendo de un experto en, en rolares. Bueno, pues Kubrick, después de muchos años, volvió a hacer otra película sobre la ofensiva del... Bueno, hizo una película sobre la ofensiva del TET la de 1968, la de la época, la del año del estreno de 2001, que se llama Chaqueta Metálica, esa película, en la que se narra perfectamente lo que fue la ofensiva del Tet. Estas son las famosas imágenes que todos conocéis, con este, bueno, todos los que habéis visto la película eh, está la cosa generacional que antes he salido aquí, con, con, este, con este instructor eh, militar que resultó ser un auténtico instructor militar, por eso lo hacía también. Eh, o sea que la, la, la huella de la ofensiva del TED permaneció para siempre en la mente de Kubrick. Eh, no solo porque terminó haciendo una película sobre la ofensiva del TED, sino que la siguiente película que Kubrick hizo después de 2001 es una película que se llama. Bueno, todavía no ha llegado. <laughs> todavía no ha llegado. Ahora la veremos. En el año 1968 ocurrían otras cosas. Por ejemplo, el Black Power, la Olimpiada de México. ¿eh? Este movimiento de reivindicación de los derechos civiles de los, eh, de los negros americanos. Esta famosa escena eh, que le damos su importancia a la que tiene. En las Olimpiadas de México se ha producido también la matanza de la plaza de las tres culturas, la matanza de Tlatelolco el año 1968. Y aquí eh, están eh, levantando el puño con el guante negro. Cuando fueron al podio los dos corredores americanos, uno de ellos se dio cuenta que se había olvidado eh, los guantes. Y entonces se pusieron cada uno, un pu el otro llevaba los dos guantes, y se pusieron cada uno eh, el guante en una mano. Pero el auténtico saludo creo que es con la mano izquierda. Este señor que parece aquí a la izquierda es un australiano, que no levantó el puño porque no era americano, pero también se puso la escarapela del Black Power. Eh, todos ellos fueron represaliados, eh, se les quitaron las medallas, eh, no volvieron a competir, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, un día estaba yo en el Museo de la Evolución Humana viendo la exposición, una vez más, porque me gusta mucho, me parece que hemos hecho una cosa sentida y, y con sentido, y había ahí una pareja que estaba mirando esta foto, y me acerqué para hablar con ellos, y eran dos australianos. Y me dijeron, este corredor de la izquierda era nuestro vecino. El vecino de la casa de al lado, que ya ha muerto. De manera que esto pasaba en 1968. Pero pasaban más cosas, como la invasión de Praga, el fin de la, del eh, socialismo eh, con rastro humano, eh, la primavera de, de Praga, la, la invasión de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia. Y ocurrió más cosas, como por ejemplo el mayo del 68. Eh, esta es una imagen más festiva que otras que aparecen en esos mismos años. Y ocurrió más cosas. Aquí en España el primer asesinato de ETA, en 1968. El asesinato de Bob Kennedy. Que estaba también haciendo, que era candidato demócrata, había sido, en esta convención en la que fue asesinado, había sido elegido candidato demócrata al, 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 a los, eh, para la presencia de los Estados Unidos y fue asesinado. Bob, Bob Kennedy era también un ardiente defensor de los derechos civiles, como Martin Luther King, que también fue asesinado en este mismo año de 1968. De manera. Que mucha gente en esa época llegó a la consecuencia, a la conclusión de que los seres humanos no tenemos remedio. ¿Eh? Llevamos la, la violencia en nuestros huesos, llevamos la violencia en nuestros genes. Y eso es lo que refleja la película de 2001. Empezamos con la violencia. Fue la violencia lo que nos hizo humanos. El convertirnos en monos asesinos es lo que está en el origen de nuestra naturaleza humana y por lo tanto la, la violencia es constitutiva del ser humano y tenemos que hacer algo con ella. ¿Eh? Tenemos un problema porque la, eh, la violencia fue parte es una parte de nuestros comportamientos hereditarios. Es decir, tenemos un problema con la violencia porque somos hijos de la violencia. Bien, eso, todo eso se refleja en esa película, en ese contexto, contexto en el que vivíamos algunos de los que estamos aquí. Llegamos por la calle, que íbamos al colegio, que nos enteramos del asesinato de, de, primer asesinato de ETA, en mi caso en directo, en directo, y de estas cosas que pasaban por el mundo. Bueno, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué nos ocurre? La siguiente película, después de 2001, de Stanley Kubrick, es La naranja mecánica. Y La naranja mecánica plantea un problema, un dilema político, moral, social, como le queréis llamar, que es el siguiente, puesto que somos violentos por naturaleza, tenemos solamente dos alternativas. Una, aceptar la violencia como parte de nuestra vida social, como parte de nuestra existencia. Dos, hacerla desaparecer a cambio de suprimir la democracia. Es decir, que es mejor un sistema dictatorial de tipo gran hermano, que es lo que se plantea en la película, que por condicionamiento. Eh, elimina eh, la violencia esa constitutiva de la naturaleza humana, que eso es lo que se plantea, un sistema, eh, que, eh, un, un sistema que impone unos comportamientos y, y, digamos, erradica otros por medio del condicionamiento, el condicionamiento negativo, lo que se ve ahí, o mm, preferimos una democracia con los inconvenientes que la democracia tiene, y es que afloran, no, no se puede impedir, por lo tanto, que afloren instintos, vamos a decirlo así, que están en nosotros desde el primer momento. Bueno, pues esto es el dilema ético que plantea en 1969, me parece ser el año siguiente, o a los dos, no me acuerdo, la película eh, ¿Qué tiene todo, todo esto que ver con La naranja mecánica. ¿Qué tiene todo esto que ver con la paleontología? Pues todo. Porque la teoría del mono asesino, killer ape, es una teoría propuesta por un científico, por un científico paleontólogo, por este señor que se llama Raymond Dart, y que fue, el, que Dios lo bendiga, un gran científico, ¿eh? no culpable de estos desarrollos o de estas derivaciones políticas, pero fue el descubridor del niño de Town, el primer australopiteco. Lo descubrían las navidades del año 1924. Mucho tiempo después, excavando en otro yacimiento que una town, un yacimiento que se llama Makapansgat, Macapán allí estuvo excavando Raymond Dart en los años 40 y 50, y allí llegó a la conclusión de que de, en, 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 en nuestros orígenes está eh, la um, capacidad de fabricar utensilios, de utilizar armas, armas de hueso, eh, no armas de piedra. Los yacimientos no aparecían armas de piedra, eh, pero él interpretaba que usaban armas de hueso, de cuerno, de dientes, un tipo de industria orgánica, y que, eh, esa, tal y como se refleja en la película, esa, eh, el descubrimiento de, de, del arma es lo que hizo que mm, nos convirtiéramos en una especie dominante, como se decía en ese momento, que sobreviviéramos, incluso que nos pusiéramos de pie. Porque él, en este yacimiento de Macapasgat, encontró unos huesos coxales, unas pelvis que interpretó acertadamente como de bípedos. Llegó a la conclusión acertada de que los Australopithecus eran, eran bípedos y entonces él atribuía el origen de la postura ípea, que sigue siendo un problema en la paleontología, que para qué, eh, qué tipo de adaptación representa. Y él. Llegó a la conclusión de que la postura de IPA nos había permitido pues, utilizar, blandir un arma y golpear con ella y, y agredir con ella. Bueno, entonces, esa, esa teoría, la teoría del mono asesino, eh, la teoría del cazador, tiene muchos nombres. Pero killer ape, es la, la, la denominación clásica, aparece muy bien reflejada. La publicó en un artículo científico, en una revista especializada, se tuvo menos alcance, pero sobre todo en este libro que se llama Adventures with a Missing Link, que se puede comprar por Internet a buen precio, la primera edición. Así es como compré yo esta y está expuesta en la exposición del Museo de la Evolución Humana. Este es, es, realmente es un libro importante. Porque se plantea esta hipótesis y, 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 y por todo lo que tiene de, de, de crónica de, la, de los eh, descubrimientos de los primeros australopitecos y fósiles africanos. Esto ocurrió en el año 1959. No puedo detenerme en eso, pero tenemos hay imágenes en Internet de Raymond Dart contando directamente la teoría del mono asesino, o sea, explicándose a la cámara. O sea que. Si yo tuviese una presentación aquí y tuviese más tiempo, pues ahora os proyectaría unas imágenes de Raymond Dar explicando en qué consiste su teoría. Bien, un poco es esto, es esta la idea. Y a partir de ese momento, o eso entra, esa idea entra en relación con una larguísima tradición iconográfica de la evolución humana en la que eh, aparece eh, la caza como el eje principal de la evolución humana decir como el motor de la evolución humana la caza es lo que nos habría proporcionado eh, nuestra superioridad o nuestro estatus de, de especie dominante y, y nuestra naturaleza nuestras capacidades también las mentales pero nuestras adaptaciones físicas todo lo que somos o mejor dicho todo aquello en lo que somos diferentes de los simios de los grandes simios se debe a que nosotros hemos tomado el camino de la caza, de la agresión, de las armas, de la violencia, si queréis, intraspecífica e intraspecífica. Raymond dar no mmm, matizaba mucho esto de la violencia y no distinguía, como luego le reprocharon otros, con más conocimiento, entre violencia intraspecífica y violencia intraspecífica, pero estamos hablando de unos años en los que estas ideas todavía no estaban claras, porque la ciencia de la etología... Estaba en sus inicios. Bueno, pues esta es la típica imagen de la prehistoria, ¿no? Cuando se representaba la prehistoria, se, presentaba, se representaba a un varón, a un hombre cazador, y esto sería el epítome o la imagen, la, de la, el resumen gráfico de lo que ha sido la prehistoria, una historia de cazadores que han evolucionado para ser cada vez mejores cazadores. Y por lo tanto, en nuestros genes, una vez más, llevamos esas pulsiones agresivas que constituyen, que luego se manifiestan en las guerras, en la violencia, en los enfrentamientos, en todos los dramas que, se estaba, que la humanidad estaba viviendo en el año 1968. En la, en la película, en la, al final del primer acto, el mono asesino, el mono este que descubre tocando el monolito y siendo manipulado su mente por el monolito, un mono que se llama en la novela Moon Watcher, el que mira la luna. Cuenta eh, Arthur Clark que ya de cría se ponía de pie, muy significativamente, intentaba coger la luna con este, este simio. ¿no? Y es el que finalmente fabrica o eh, utiliza un hueso como, como maza, como arma. Y así empieza toda esta historia. Bueno, finalmente lanza, dando vueltas en el aire, esta, este hueso que los paleontólogos más o menos expertos, aquí mis alumnos, deberían saberlo. Es un cúbito radio ¿eh? de herbívoro. Esto es importante. ¿Eh? Es cúbito. cúbito radio. Es un radio con el cúbito que al aire es un vestigial ahí pegadito. Es un hueso del, del brazo de un herbívoro. Entonces sé, me das cuentas, lo lanza, empieza a girar dando vueltas en el aire. Y la siguiente escena es una escena de una nave que da vueltas eh, a los acordes. Mancho, aquí no le puedes fallar. ¿Qué, ¿Qué música suena? Blau Donau, el Danubio Azul. ¿Eh? Y cambia la música y pasa de, de así de velocidad al Danubio azul. Bueno, pero lo que está orbitando la Tierra, que tiene forma cilíndrica, como ese cubito radio, como ese hueso largo, es una bomba atómica. Es decir, es una bomba, es digamos una especie de eh, profecía de lo que luego va a ser la guerra de las galaxias. La famosa guerra de las galaxias de Ronald Reagan, todo aquello, pues eh, Arthur Clarke la anticipó en estas imágenes, y Kubrick, de este, este arma atómica, esta bomba atómica orbitando la Tierra, no sabemos dónde va a caer, ¿eh? pero es una amenaza. es decir, la idea, esta imagen es importante que la retengáis porque al final de la conferencia volveré a mostrar la Tierra, pero desde otro prisma, otra mirada. Y, pero la idea que transmite esta secuencia es que hay una amenaza, hay una espada de Damocles sobre nuestras cabezas que es esa bomba atómica que está generando que en el fondo somos nosotros mismos nuestro propio conflicto nuestro conflicto con nuestros propios genes esto en resumidas cuentas hay una serie de personajes que intervienen en esta historia uno de ellos es Robert Ardrey Robert Ardrey es un escritor de teatro es un autor de teatro americano que viaja a Sudáfrica para entrevistar a Raymond Dart y mmm, lo conoce y queda impresionado por él y por su teoría, la teoría del mono asesino, y se pone a escribir sobre ella en una serie de libros, como por ejemplo este de African Genesis. Y Robert Ardrey es un espléndido escritor, espléndido. Yo es un gran dramaturgo. Yo lo cierto es que no lo había leído, conocía sus teorías y sus, bueno, sus teorías, su papel en la digamos, sociología, de la ciencia, pero no lo había leído hasta que este, este verano, bueno, este verano, en el mes de junio, que estuvimos en Sudáfrica, en los yacimientos de ahí, visitando yacimientos, como si me lo hubieran puesto delante, eh, apareció en este libro, delante de mí, en una librería de viejo, primera edición, y me lo compré, claro. Y entonces me he puesto a leerlo, y está muy bien escrito. Se ve que es un autor de teatros... Muy poético, muy eh, interesante, muy seductor, muy, muy atractivo, casi hipnótico. ¿no? Con lo cual, la, la teoría de Robert Dart, del de, de semi-asesino, eh, explicada po por un poeta y un escritor, pues todavía es más seductora. Y eso es lo que explica la popularidad. Bueno, todo esto es lo que tenían en mente Kubrick y, y, y Clark cuando escribieron. Bueno, en el año 1963 aparece un libro fundamental que se tradujo al español más tarde, cuando yo era alumno. La colección siglo XXI, el siglo XXI, cuando yo era alumno en la facultad. Se tradujo al español y lo leímos, los es que estábamos allí. Y el libro se llama Sobre la agresión, y el pretendido mal en español. Se tradujo así. En alemán, pues, das sogenannte Besse, la, la así llamada mal. Eh, que es la agresión, historia natural de la agresión, dice ahí. Bueno, en este libro de Conrad Lawrence se plantea esa misma hipótesis, la hipótesis de que estamos atrapados los seres humanos eh, por un problema y es que gracias a la tecnología hemos desarrollado una capacidad de matar y de matar a distancia cuando nosotros venimos de los primates, no de los carnívoros. Es decir que nuestros antepasados esto no es cierto, pero él así lo pensaba, nuestros antepasados no tenían mecanismos inhibidores de la agresión, porque no tenían armas biológicas eh, que permitiesen que, que se matase unos a otros. Es decir, al no ser carnívoros, sino primates, nuestros antepasados no tenían programaciones hereditarias, no tenían comportamientos que inhibiesen la agresión, como sucede entre los carnívoros. Los carnívoros no se matan entre ellos porque... El lobo presenta el cuello a su, por ejemplo, vencedor en una disputa eh, por la jerarquía en una manada de lobos. El lobo que pierde, presenta el cuello, se, se pone de, de espaldas, presenta el cuello a su vencedor. Y, como dice Conrad Lorenz, y dice bien, con razón, el lobo vencedor no es que no quiera matar al lobo vencido, es que no puede. Es que está bloqueado, lo bloquea. Existen pautas de inhibición de la agresividad que, que bloquean el comportamiento agresivo. Bien, entonces, como nosotros no venimos de carnívoros, no tenemos esas pautas de inhibición de la agresividad y, sin embargo, hemos desarrollado armas mucho más mortíferas que los colmillos de los carnívoros y las garras. En consecuencia, tenemos, eh, tenemos la capacidad de matar a distancia, incluso sin ver a nuestras víctimas. Todo esto es profético porque ahora ya estamos hablando de guerras de drones, ¿eh? en la que ya ni siquiera los combatientes están sobre el terreno. Y entonces estaríamos atrapados. Y Corral Lorenz desarrolla toda una teoría, es un libro maravilloso de etología. Corral Lorenz obtuvo el premio Nobel de Etología. Lorenz, Carl von Fries y Nico Timbergen. Estas cosas conviene que se recuerden porque son tres figuras históricas. Carl von Fries, un estudioso de... Los insectos sociales, un estudioso de, de las abejas. Eh, Nico Timbergen, sobre todo de aves. Y eh, un holandés que vivía en Oxford. Y, y Conrad Lorenz, que tiene una historia muy personal, que estudia los gansos y las garjillas. Y hacían libros maravillosos. Estos tres, sobre todo Lorenz, son los padres de la etología, la ciencia de la conducta. De manera que también estaban en esos debates en ese momento. Y en el año 1967 aparece un libro que leímos también, los que por allí estábamos, y que sigue siendo un libro muy importante de Desmond Morris, que se llama El mono desnudo, que es el primer estudio, digamos, biológico del ser humano. El ser humano estudia por un zoólogo. Desmond Morris es un zoólogo. Entonces lo que se propone es, bueno, dice, vamos a estudiar a la especie humana como lo estudiaría un zoólogo extraterrestre. En todas sus dimensiones. Y también se abona a la tesis esta del mono asesino, porque en esa época es la que parece, eh, la que parece más seria, o sea, o más avalada por las pruebas. O sea, que la teoría del mono asesino se supone que tenía un respaldo científico, un respaldo paleontológico. Es decir, que había evidencia dura, tan dura como puede ser un fósil, no puede ser más dura la evidencia, ¿eh? en favor de esta teoría. O sea que esta idea de que tenemos pulsiones asesinas, hereditarias en nuestros genes, que son ancestrales, que no solamente son una rémora, sino que son la, estas pulsiones son las que nos han traído hasta aquí, son las que les debemos nuestra existencia. Por lo tanto, no es fácil desembarazarse de ella. Encontraba respaldo en otras áreas de la ciencia en ese momento. Eh, y, y también en el área de la arqueología. En el año 1969 se celebró un congreso que se titula. Ya el título lo dice todo: man, no human, ¿eh? man directamente. Man en aquella época era el sinónimo de hombre como genérico. Pero visto ahora, pues, pues le podemos dar ese valor que en esa época no tenía, pero nos sirve ahora: man de Hunter, ¿eh? explicando. Es un congreso en el que diversos investigadores pues, participan y discuten esta teoría. Y de nuevo, insisto, ahí estábamos nosotros. O sea, que lo hemos venido en primera persona. Robert Ardrey Audrey sigue publicando libros en esta línea, libros bestsellers. Es decir, que lo que hacen... Esto es un congreso de arqueología donde fueron los cuatro arqueólogos que hay. O sea, los prehistoriadores del momento. Un, un, un número muy reducido de investigadores. De manera que esto no tendría por qué haber trascendido si no fuera porque había alguien, divulgadores, no sé cómo llamarlo, que eh, traducían en, en metáforas o traducían en, en ideas estos conceptos, ideas populares, estos conceptos de los científicos que se discutían en los congresos de paleontología. Y finalmente llegamos al año 1975, en el que Edward Wilson publica un libro. Edward Wilson, espero que no haga falta presentarlo aquí, publica un libro que se llama Sociobiología, la nueva síntesis, que es un libro interesantísimo, que tiene un capítulo final muy breve en el que lo que nos importa de ese capítulo final es que Wilson dice que tenemos nuestras conductas, nuestros comportamientos tienen una base genética. Es decir, que hay una base genética de la conducta, simplemente eso, pero eso es suficiente. ¿no? Si hay una base genética de nuestra conducta, pues hay que ver qué programaciones hereditarias tenemos. Y eso despertó una gran, un gran debate. Bien, eh, pero mucho más recientemente, y ya me acerco al final de la conferencia, mucho más recientemente han aparecido libros que han tenido un éxito inmenso, como por ejemplo Sapiens de Halari, ¿eh? eh, que han vendido 12 millones de copias y es un libro que está muy bien escrito, no sé yo quien lo niegue a la vista del éxito que mundial que ha tenido. ¿no? Eh, pero en este libro en Sapiens hay una primera parte que es, trata de la prehistoria, en la que también, mucho tiempo después del 68, no estamos hablando de 1968, estamos hablando de nuestros días, pero en este libro también se interpreta el comportamiento humano en términos evolutivos. Es decir, que muchas de nuestras, por ejemplo, diferencias de género entre hombres y mujeres y otras muchas, tendrían una explicación evolutiva estarían programadas genéticamente, como los genes que programan cualquier rasgo eh, somático, eh, pues el comportamiento también es biología y algunas de nuestras conductas al menos tendrían una base genética. Eh, de alguna forma, no me da tiempo a entrar en los auténticos debates de la ciencia actual que nos afectan directamente acerca de lo que es un gen. Estoy hablando aquí de genes como si los genes fueran eh, los mendelianos, los de Mendel, de los guisantes. ¿eh? El concepto de gen es, es algo que se de... no es fácil. Hay, hay muchos, de, hay muchos el... Gen significa muchas cosas, polisémico, significa montones de cosas. entonces tendríamos que ver qué entendemos por gen por expresión de un gen. Entonces entraríamos en otro debate. Pero solo quiero que veáis que estas cosas que hacen los paleontólogos, que hacen los genéticos, que estudian moscas del vinagre, al final terminan formando parte de la ideología de una sociedad. Este libro lo han leído 12 millones de personas, tengo entendido. Bueno, lo han comprado 12 millones de personas. No, quiero decir que habrán leído muchos más. ¿eh? Que habrán, es, es un libro que se lee muy bien. Ojalá lo hubiera escrito yo. No habría escrito lo mismo. Pero me habría gustado tener este éxito, claro. Eh, quiero decir que eh, eh, en Sapiens, Harari, que no es un biólogo, da ni un paleontólogo, da una visión, utiliza un concepto mm, muy restringido, un concepto muy poco científico, muy poco moderno de gen. Cuando él habla de los genes, está hablando de los genes tal y como nos podían imaginar, pues, no en la época de Morgan, antes de la Primera Guerra Mundial. O sea, no, no tiene ideas biológicas muy eh, refinadas, lógicamente, no se dedica a eso. Pero utiliza todo este vocabulario de los genes, de las programaciones, de la herencia del pasado, de las pulsiones, de los instintos, etc., para explicar a la sociedad actual. En un libro que ha leído muchísima gente. Y, finalmente casi con lo que quiero terminar, ha publicado este otro libro que se llama Homodeus, Parece que le tengo yo manía a Harari y no le tengo ninguna manía. No, o sea, no, no, no lo quiero aquí señalar. Estoy diciendo simplemente que lo único que intento demostrar es que las cosas que hacía Raymond con sus fósiles en el yacimiento de Macapasgat en Sudáfrica en los años 40, resulta que, que eran armas cargadas de futuro, que ahora seguimos discutiendo esos conceptos. Bien, en este libro nos habla de el futuro de la humanidad. Y viene a decir que en el futuro de la humanidad habrá dos tipos de seres humanos. Unos seres humanos eh, modificados genéticamente, por eso antes me he referido a cómo, eh, cómo podría Mojica cuando descubrió el sistema inmunitario, entre comillas, de las bacterias, lo, que luego se transformó en el, bueno, que él denominó CRISP. Y que haya se ha transformado en una técnica de uso, eh, de uso habitual, de, de edición genómica. Eh, ¿Cómo podía él imaginar que terminaría eso formando parte de un libro, de un bestseller? ¿no? En ese libro lo que se dice es que habrá dos tipos de humanos en el futuro: unos modificados genéticamente, que sean los que podrán competir con las máquinas, que sean nuestros rivales. De eso habla la segunda parte de la exposición de 2001 en el museo en la parte que habla del pasado, que habla del presente y del futuro. Eh, bueno, de un futuro de ahora mismo. Eh, y, que, y luego estarán, bueno, pues la morralla, los, el resto de los seres humanos que sean irrelevantes, en lo mejor de los casos, irrelevantes. Deduzco yo que tendrán una especie de salario eh, mínimo universal o algo así, y sus necesidades cubiertas, pero que sean, no serán no, no protagonistas de la historia. O serán eliminados directamente. ¿Eh? Solamente sobrevivirán los, los modificados genéticamente que tendrán superpoderes. Serán superhombres. ¿Serán superhombres? Bien, eh, para mi sorpresa, eh, Hawking tiene un libro póstumo, por eso no me atrevo a atribuirle a él la responsabilidad o la autoría de este concepto, porque no lo sé, eh, que se llama Breves Respuestas a las Grandes Preguntas, en el que se abona exactamente a la misma tesis de calorías. La modificación genética hará que en el futuro haya individuos superiores, superhombres, y eh, el resto, pues, está destinado a, a la irrelevancia, a lo mejor de los casos. Stephen Hawking dice algo que es muy serio. Dice: no estoy diciendo que esto, este futuro que presento, sea deseable. Estoy diciendo que es lo que va a ocurrir. No, que es lo que me gustaría que ocurriera. Esto es lo que va a pasar. Lo cual a mí todavía me llena más de estupor, porque cuando yo lo leía, le digo que no me atrevo a decir que sea el autor, pero está en su libro. Cuando leo estas cosas, digo, bueno, esto será lo que pase si yo me dejo. O sea, si yo quiero. Porque que me digan lo que va a pasar sin contar con mi opinión, pues en principio a mí me, me subleva. ¿no? Esto será lo que pase si nos dejamos. Yo, para empezar, no estoy dispuesto. O sea que será por encima de mi cadáver, que a lo mejor es por encima de mi cadáver, pero al menos no estoy de acuerdo. Bien, eh, para que os hagáis una idea así más popular, eh, Richard Dawkins dice que a él lo que le sorprende de la, de la saga esta televisiva y cinematográfica de mmm, espacial, esa nave que viaja por el espacio, no es Star Wars, es Star Trek, Star Trek. Esto ya es, es las proteínas esas que se acumulan. Lo que, que le sorprende a Star Trek no es que viajen por el espacio a grandes velocidades. Lo que les sorprende es que sean humanos como nosotros. Star Trek me parece que eh, se supone que sucede dentro, o eso dice es, eh, Hawking, se supone que sucede dentro de 200 o 300 años, no más. ¿no? Entonces, eh, a Stephen Hawking le parece que es imposible pensar que dentro de 300 años los humanos sean reconocibles, sean como nosotros que para entonces habrá cambiado muchísimo el ser humano. Yo creo que aquí hay un pequeño error biológico, porque las generaciones humanas son cada 25 años. De manera que dos siglos son solo ocho generaciones humanas. Mucha edición genómica van a necesitar, para en tan pocas generaciones, cambiar tanto en organismo. Pero bueno, supongamos, quedemos con la idea. ¿no? Lo sorprendente de Star Trek es que los humanos que salen por ahí, pues son humanos como nosotros, llenos de pasiones, se enamoran, tienen celos, o sea, humanos espirianos, ¿no? ambición, poder, envidia, o sea, personitas como nosotros, ¿no? con las pasiones de, de, las, de las obras de teatro de Shakespeare, eso le parece y físicamente como nosotros, y eso le parece inconcebible. Bueno, y este debate, este debate acerca de cómo será el futuro de la humanidad, que todo el mundo dice, que en el futuro seremos transhumanos, que en el futuro estaremos modificados genéticamente, seremos superhombres. Me llama la atención que haya vuelto porque este debate ya tuvo lugar. Esto ya ha ocurrido en los años centrales del siglo XX y se llama eugenesia, que es el control de la reproducción humana. Es decir, todas estas discusiones ya las hemos tenido y pensábamos que después de los errores del nazismo, creíamos que habíamos decidido aceptar al ser humano como es. Pero resulta que no. Resulta que en los comienzos, en hacia los años 10 del siglo XXI, volvemos a las viejas ideas de mediados del siglo XX. Eh, personajes como, por ejemplo, Julian Huxley, el hermano de Aldous Huxley, que fue muchas cosas en su vida. Entre otras cosas, el autor, de la nueva síntesis, el que le puso el nombre a la nueva síntesis, directamente, la síntesis moderna. Y, y, y entre otras cosas, eh, me parece que fue, fue presidente del WWF, por ejemplo, y, y no sé si de la UNESCO también, y un científico muy eminente, y también presidente de la Sociedad Eugenésica Internacional, que dice que la eugenesia es consiste en que la evolución humana se autodirige. Es decir, que todas las ramas del saber confluyen en la eugenesia. Es hora, decían en aquella época, de que nosotros tomemos las riendas de la evolución humana. Es decir, que nosotros decidamos, siempre he preguntado a nosotros quiénes, ¿eh? los científicos, yo, bueno, Complutense. O sea, que nosotros decidamos cuál, cuál va a ser el humano en el futuro. Una cosa que ahora nos parece como ridícula o, o de película de nazis. Y resulta que, los, que esa teoría la defiende el, el, el bestseller por excelencia de, 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 de este año. O sea que no es, no es una idea de los nazis. Es que está en los libros que, que más se venden y que la gente alaba. Y que al parecer no encuentra ninguna resistencia. Yo me he encontrado solo diciendo, esto me parece un horror. Esto de que en el futuro estaremos modificados, convertidos en superhombres, alguien, eso me parece horrible. No solamente me parece un error, sino que es nazis. Si es que esto ya lo hemos vivido, ya lo hemos sufrido, ¿cómo es que ha vuelto? ¿Cómo es que está ahí otra vez? Bien, pues este era el presidente de la Sociedad Eugenésica, era hermano de Aldous Huxley, ¿eh? como digo, y, y se refleja mucho en las obras de Huxley, el pensamiento biológico. A su vez, nietos de, Arth, de Thomas eh, eh, Henry Huxley, el bulldog de Darwin. Bien. Y aquí aparece otro de mis personajes favoritos, y ya voy a tener que ir cerrando el kiosco, que es Hermann Müller, premio Nobel. Es un genético americano. Premio Nobel por el descubrimiento de las propiedades eh, mutágenas de los reyes X. Descubrió que los reyes X producían mutaciones. Lo dieron el Nobel. Este escribió un libro que se llama Fue a Rusia, este era un bolchevique convencido, eh, fue, estuvo en Rusia en un laboratorio de genética humana y escribió un libro que es imposible de encontrar, que se llama Out of the Night. Esta es una reseña del año 35 de este libro. Este libro lo escribió mientras estaba en Rusia, de donde tuvo que huir, como tuvieron que huir todos los genéticos, de, del país porque eh, Stalin estaba en contra de la genética mendeliana y defendía otra genética que era, por supuesto, errónea. ¿no? Entonces él tuvo que salir, algunos de sus compañeros acabaron, en, bueno, acabaron muertos, claro, o en prisión o en Siberia, y él huyó de la Unión Soviética. Y en esta reseña se dice, se habla de este libro que se alaba mucho y dice que Müller se separa el amor y el sexo de la práctica de la reproducción. Dice, eh, claro, le parece que esto de, de que eh, se seleccionen a los progenitores como si fueran animales, la mejora genética, esto es una cosa que es imposible en una democracia, dice, porque resulta que eh, la gente a lo mejor prefiere a, a Roberto Valentino, estos son actores de la época, eh, este es un boxeador o incluso al capone. O sea, la gente la deja sola y es capaz de reproducirse con, con quien sea. Solamente una en una sociedad socialista, progresista, etcétera, 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 pues se podrá hacer como Dios manda. Dice, porque es posible. Para, ¿Será posible para la mayoría de la población heredar las cualidades genéticas de, de grandes hombres como Lenin, Newton, Leonardo, Pasteur, Beethoven, Omar Kajan, Pushkin, Sun yat Marx? En, otro, en, en este Out of the Night dice, ¿qué mujer no querría tener un hijo de Lenin? Sin embargo, Lenin en su época no tuvo mucho éxito <laughs> en el amor. Bien, y dice, este libro está muy bien escrito, es una visión de un genético convencido de que eh, lo que se ha descubierto para la fruta del vinagre, para la Drosófila, es aplicable al ser humano. En otras palabras, es una exposición moderna de una doctrina hereditaria extrema, en fin, defendida por este premio Nobel. Bueno, exactamente lo que dice Harari. Y luego hay otro personaje, este eh, no me puedo entretener ya, pero Hermann Müller estuvo, cuando salió de, de Rusia, huyendo de Stalin, se vino... Sí, ya es tarde, Moncho. Se vino a España, combatió en las brigadas internacionales, eh, estuvo en un hospital de guerra, en la ciudad universitaria, durante un tiempo, y colaboró con este señor, que es todo un personaje, Norman Betune, un un, un canadiense, que es el pionero de las transfusiones, que se lo ve aquí, y, y un personaje mm, mm, muy exaltado y, y que da mucho juego. Bien, todo esto es una mala interpretación, y ya termino, de la doctrina darwinista, es la aplicación del llamado darwinismo social. El darwinismo social ha sido utilizado en muchas doctrinas políticas y sociales, esto de la lucha por la vida, siendo así que... Ahora voy a defender a Darwin, siendo así que Darwin los ejemplos que ponía de el, los, digamos, los productos más acabados de la evolución de, por medio de selección natural, los ejemplos que ponía de lo máximo eran el pájaro carpintero y la rana trepadora. Darwin nunca puso a los leones y a los tigres como ejemplo de, de los grandes logros de la selección natural. Para él lo asombroso es que hubiera ranas que vivían en los árboles y el pájaro carpintero es decir que Darwin no era darwinista no era darwinista social y luego por último y volviendo al principio hoy en día no creemos en la teoría del simio asesino sino del cerebro social es decir que ahora pensamos que lo que nos ha hecho lo que somos básicamente es la evolución social y nuestro cerebro es esencialmente social y la mayor parte de nuestros caracteres distintivos que nos diferencian de los animales eh, se deben a la competencia social, o sea que esencialmente somos una especie hipersocial desde el principio y que en nuestros orígenes no está el mono asesino, sino el mono popular, o sea, eh. Moonwatcher tuvo éxito y luego sus genes porque consiguió lo que realmente hay que intentar conseguir en la vida social, tener muchos más amigos que enemigos. Eso es el éxito social. Tener muchos, muchos amigos y muy pocos enemigos. Aquel Moon Watcher debía de ser una, una persona, iba a decir, debía de ser un simio muy entrañable y querido, de manera que consiguió tener muchos hijos y aquí estamos nosotros sus descendientes. Es decir, que descendemos de antepasados que eran muy sociables y que eh, se desempeñaban muy bien, se volvían muy bien en el medio en el que se ha desarrollado nuestra evolución, que no es tanto el medio ecológico como el medio social. Y aquí tenemos unas imágenes de los Hadza. Aquí están los últimos cazadores y recolectores, en este caso mujeres, tranquilamente sentando, hablando. Y como hemos hablado tanto del mono asesino, la una parte importante de la economía de las calorías que consiguen los Hadza la consiguen las mujeres y los ancianos de ambos sexos cavando, porque extraen muchas calorías de un tubérculo, o se llama Equa, y que ellas y, y, los, y los mayores. Eh, recolectan con este palo de cavar, Es decir, es, es una imagen totalmente diferente de la imagen clásica de la prehistoria, del cazador. Quiero terminar con esta imagen que también está en la exposición. En el año mil, 1968 ocurrieron todas esas cosas muy trágicas que hicieron pensar a muchas personas y creadores, también de artistas y científicos, que nuestra especie es una especie enferma. Eh, había dicho Friedrich Nietzsche, había dicho la siguiente frase. Eh, decía, eh, el, el, el planeta o la naturaleza, es, la naturaleza del planeta Tierra es, es un lugar muy hermoso, es un lugar muy hermoso, es un sitio muy hermoso, pero tiene una enfermedad llamada hombre, ¿eh? tiene una enfermedad llamada ser humano. Entonces, en esa época nos angustiaba... La, el, el futuro, el destino, la naturaleza, del ser humano, que parecía como una anomalía, como, como una enfermedad eh, de la evolución, ¿no? como un producto tóxico de la evolución. Pero en ese año, 1968, cuando terminó el año, en las Navidades, el día de Nochebuena de 1968, un hombre llamado Bill Anders hizo un clic. Bill Anders, un clic que ha pasado a la historia y que ha transformado nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. Bill Anders estaba volando en el, en el vuelo anterior al, al, al vuelo en el, del 69 en el que se alcanzó la Luna. En el 68 se, hizo un, se orbitó por primera vez la Luna, aunque no llegaron a extender. Se hizo la prueba de que extendía el Eagle, pero no llegó a, hasta a posarse. Y mientras daban la vuelta a la Luna... Cuando le dieron la vuelta por completo desde la cara oscura de la luna, vieron lo que se llama el Earth Rising, el amanecer de la Tierra, la Tierra asomando por el horizonte de la luna. Entonces Bill Anders hizo esta foto, cogió la cámara y hizo esta foto. Y esta foto es la foto, en ese momento, en ese clic histórico, Bill Anders creó lo que se llama la conciencia planetaria. Por primera vez, la especie humana veía el planeta entero, nuestra casa común sin fronteras. Y esta imagen transformó nuestro pensamiento, transformó nuestra visión de la naturaleza. Y es la esperanza del futuro de un planeta y de una humanidad mejores. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. No dejéis de ver la exposición. Vamos a la próxima, ¿no? sí. Sí. Bueno, muchas gracias por la exposición. Me ha gustado mucho esta conexión entre la ciencia y la cultura y la sociedad, como planteabas. Y bueno, la pregunta, a ver si sé explicarme. Aquí has planteado cómo la biología ha influido a la cultura, en este caso el cine. Y, y desde aquí no sé si. Ahora que ha surgido la epigenética y habla de cómo el entorno, la cultura, nuestras conductas pueden influir nuestra biología, si sí, eh, esa es manera de entender el mundo, nuestra mirada del mundo, podría ser un factor con presión suficiente para, para modificar nuestra evolución. No tanto fijarnos en los genes como los plantean, por ejemplo, Crisper, ¿no? de modificar, sino cómo a través de la epigenética nuestra manera de comportarnos o nuestra manera de mirar el mundo, de vivirlo, podrían generar un Homo sapiens más evolucionado de una manera más natural quizá o más, <risa> <risa> más social, no sé si explicarme. Bueno, pues no lo sé, eso dependerá de lo que decidamos. Espero que tengamos eh, voz en este entierro, ¿m? que nos den la voz. Eh, yo eh, personalmente estoy en contra de cualquier propuesta de modificación por la del ser humano, por la sencilla razón de que no... Nosotros, los, las personas inspiradas en los valores de la Revolución Francesa, en aquello que suena tan arcaico de igualdad, libertad y fraternidad, y punto, y punto, no mejora genética, no, libertad, igualdad y fraternidad, punto, no tenemos un ideal de ser humano, porque para modificar al ser humano habrá que modificarlo para, en alguna dirección. Entonces, ¿quién tiene un ideal de ser humano? ¿Modificaremos para, con, para convertirnos en qué? ¿En algo? ¿Quién define lo que es un ser, un ser humano mejor? ¿Quién es el que lo decide? Entonces, como no tenemos un ideal de ser humano, igual que yo no tengo un ideal de hijo, si a mí me hubieran preguntado, yo tengo tres hijos, si me hubieran preguntado cómo quieres que sea tu hijo, no habría podido contestar, porque no tengo un ideal de hijo. No sé si lo quiero rubio, moreno, alto, bajo, no, quiero que sea feliz, no, no quiero nada, no tengo... Pues esto que se aplica a mis hijos, yo creo que se aplica a la humanidad. Solamente el peligro son las sociedades, eh, son las sociedades planificadas, donde hay un programa que se impone, o sea, un programa elaborado, de cómo tiene que ser en, en, en muchos más, no solamente en lo biológico, eh, también en lo cultural y en otros muchos conceptos. Es decir, solamente en las sociedades no democráticas, en las sociedades que no son libres, y hay muchas formas ¿eh? de manipular a la gente, no me refiero solo a regímenes políticos. En las sociedades en las que la gente realmente no tiene voz, pues es posible imponer un modelo de ser humano a la gente. Entonces, en el, como yo no tengo un ideal, ni puedo concebir que haya nadie que tenga un ideal de ser humano, pues me parece implanteable la cuestión. O sea, la mejora genética es lo que hemos hecho. Lo que hacen los veterinarios. La mejora genética es para los veterinarios. Es para que las vacas produzcan más leche. O para los eh, agrónomos. Para que el maíz, no sé, dé semillas que sean, eh, que, que sean repelentes de los eh, insectos. El, el propio concepto eh, es un concepto de ingeniero de veterinario. Entonces me a aplicables al ser humano. Y, y, y ahora viene lo mejor. Eh, yo pensaba que eso estaba claro. Yo pensaba hace diez años que eso había quedado claro para siempre, que queremos una humanidad más feliz, más solidaria, más respetuosa con la naturaleza, más justa. Pensaba que queríamos eso. Y ahora resulta que se venden por millones libros que preconizan un ser humano modificado genéticamente. De pronto me encuentro en Alemania um, años 30 o Rusia años 30, digo, pero ¿qué ha pasado aquí? Pues lo que ha pasado es que nadie se ha dado cuenta de que esto ha ocurrido. No se ha dado cuenta nadie. O, o no, ha pasado desapercibido. ¿eh? Que estamos volviendo a unos debates filosóficos. La cuestión es que se puede hacer. Por eso digo que es filosófico, porque se puede hacer. Sí. Bueno, hubo en todas partes. Pero ¿qué sí. opinarías de una modificación genética para evitar una enfermedad? Bueno, eso está bien por descontado, pero eso se trata de conseguir humanos no enfermos, pero eso no... Pero estás modificando genéticamente para hacer un, eso, un hombre dicho, mejor, ¿no? sí, una, una sí, persona sí, me mejor. Sí, sí, dicho ¿no? así. No, yo no tengo ningún problema ético en, en, en modificar genéticamente las células del páncreas para que produzcan insulina. Los enfermos de diabetes, yo no tengo ningún conflicto con eso. Porque no tengo un ideal de ser humano. Eh, salvo que un ideal de ser humano consista en que fabrique insulina en el páncreas. Como eso no me parece que sea un ideal filosófico de ser humano, sino que funcione bien un órgano, pues en eso yo no tengo conflicto. Pero es un debate. Pero si sí, puede haber gente que opine que hay que buscar un ser humano, eh, la eugenesia, por ejemplo, tal y como la defendía Huxley, eh, era una eugenesia para hacer un humano, un ser humano mejor, es decir, menos violento, más tolerante. Es decir, que se puede hacer eugenesia con buenos propósitos. La de Harari no es. Buenas tardes. Pero yo soy un paleontólogo, yo os vengo a contar cómo está el patio. Sí. Buenas tardes. Eh, más que una pregunta es un apunte, aunque la pregunta sería el si, por qué lo has omitido. Eh, me ha encantado la presentación, que lo relacionas con Kubrick, pero a la hora de hablar de la naranja mecánica, eh, la naranja mecánica se hizo en el 71 la película, Oh, bueno. Pero es un libro de Anthony Bur Burgess, creo, del sí. 62, bueno. en el que sí. tenía 21 capítulos y su editor americano quitó el último, que le da el giro. Y Kubrick hizo la película basándose en ese escrito sin el último capítulo que le da el oh, giro. Bueno, muy bien. Parece bien, parece bien ¿no? no soy un experto en Burgess, en la naranja mecánica. Eh, yo te, eh, llegué a la conclusión de que lo que plantea la naranja mecánica es un debate, porque los que le, le están reprogramando o condicionando para que eh, deje sus pulsiones agresivas se lo imponen, es una especie de estado de policía. Que, te, que, te, que, que identifica los elementos peligrosos y los reprograma esa es un poco la filosofía claro yo o sea yo te lo quería apuntar porque en el giro que has dado al final de la de la charla igual te podía venir bien lo que se aporta en ese último capítulo es bastante interesante el tener bien bien encuentro. bien lo leeré leeré mi idea mi para me, 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 eh, me, me instruiré me más en, en la naranja mecánica pero no deja de ser curioso que es la siguiente película de Kubrick, después de 2001. Eh, nada, bueno, enhorabuena por la conferencia. Eh, yo solamente te quería decir que los presocráticos decían el futuro se puede cambiar, así que bueno, que yo tengo esa esperanza, soy un poco ah, claro. presocrática también, ah, claro. Sí, sí, claro. Eh, y te quería hacer una pregunta de, de yacimientos. Eh, recuerdo, es que no, no sé muy bien si hace un par de años o así, pero que me sorprendió mucho cuando estaba mirando en Europa, Europa Eureka Alert o algo así, un, un artículo que había salido sobre, creo que era el primer yacimiento donde se encontró violencia eh, sin querer nada, es decir... Gratuita, una... que se decía. Violencia gratuita, gratuita. Gratuita, gratu sí, violencia gratuita. Eh, no esto, sé, o sea, bueno... no Es un yacimiento muy difícil de encontrar, pero aquí en Atapuerca tenemos el primer ejemplo de canibalismo, sí. de 800.000 años. Eso haría las delicias de... No, 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 pero me refiero a otro que se encontró donde era un asentamiento cercano a un río y de repente se habían encontrado, pues que habían porque llegado, sí. porque sí, había llegado como otro grupo, eh, los había aniquilado y no había pruebas directas de... No, que no me asentamiento. Pero, de todas formas... Te quería preguntar porque quería saber un poco si, eh, bueno, claro, cuando lo, lo lees en un paper es como siempre el primer yacimiento que se ha encontrado este tipo no de... No me cosas. suena, debe ser una cosa holocena o reciente porque sí, no es me reciente. suena. Pero aquí, o pues sea, hay que decir que es de una prehistoria más moderna, sí. no, no sería de nuestros ancestros. Eh, pero aquí en Atapuerca tenemos un ejemplo de canibalismo sistemático, que vais a ver mañana. Es decir, un ejemplo de violencia. Claramente. Gratuita, gratuita, ¿no? Bueno, no, consumo. gratuita, no, gratuita, no. <laughs> no nada gratuita. Seguramente por, por el territorio. Eh, otro, otro de los libros de, de Ardrey es eh, uno que se llama El Imperativo Territorial. Todas estas ideas de que se compite por el territorio, se compite por, por el estatus, en fin, tienen su traducción en novelas y en, y en historias. En el caso de Atapuerca, pues suponemos que hay rivalidad entre grupos y algo por el estilo. Pero vamos, es un ejemplo de canibalismo a gran escala. De todas formas, que quede claro que yo no pretendía contaros una historia. Si, queréis, queréis, si tenéis tiempo, os la cuento. Pero eh, simplemente intentaba dejar claro, hoy en día, por ejemplo, lo que decía con la Lorenz no se sostiene científicamente. Eh, lo que decía Raymond Dar, nadie lo cree. Nadie cree en la industria, la industria de hueso, la industria osteopatócrática de Dart, eh, la que él defendía. Pues hoy en día no se cree que los osteopatócicos tengan industria. Eh, el concepto de gen ha cambiado mucho. La idea que he mencionado de, de que los chimpancés, lo que decía, eh, corre la orden de que los chimpancés son criaturas inofensivas. Porque no tienen armas para matarse unos a otros. Y por lo tanto, nuestros antepasados carecían de mecanismos de inhibición. Sabemos que es falso, porque conocemos que son extremadamente violentos y agresivos. Es decir, hay montones de cosas que hoy no, en día se consideran erróneas. Eh, solo que ya puedo manifiesto que en, no hay ningún, ninguna investigación científica ninguna que pueda considerarse desligada de lo que, en definitiva, Llamamos humanidades. Es decir, la ciencia es humanidades. Sí, sí. Y por lo tanto, lo que se hace en el mundo de la ciencia, salvo que sea una cosa muy poco trascendente, termina permeando en otros campos y afectando todo lo que se refiere a la evolución humana y a nuestro concepto de especie, afecta como mínimo a las siguientes disciplinas: la pedagogía, cómo debemos enseñar, la psicología, de las que hay una rama que se llama la psicología evolutiva entera, que es objeto de discusión. Podría haber dado una conferencia solo sobre la psicología evolutiva, que es una disciplina en, 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 en un debate, si, si me dijeras cuál es ahora mismo el campo de la evolución que suscita más debates más acalorados. Psicología evolutiva. ¿eh? Sí. Pero también, cuidado, afecta a la sociología, afecta a muchísimas disciplinas. Nuestra idea del ser humano. Nuestra idea del ser humano también tiene muchas fuentes. Depende de la genética, de la epigenética, de la paleontología. Es decir, lo que intento mostrar es que todo está directamente entremezclado, por una parte. Y por otra parte, que entre el descubrimiento científico y el público hay mediadores. Y ese mediador puede ser una película. O puede ser una música. La música de Zaratustra, de Richard Strauss, que no la compuso para, por supuesto, para esa película. Pero esa música tiene la virtualidad, tiene la capacidad de subrayar esa idea. La idea que subyace, la idea que se presenta en, esa, en, esa prima, en ese primer acto, eh, sería mucho menos potente llegaría menos lejos si la música de Strauss. O sea, la música de Strauss hace que penetre directamente hasta la amígdala del cerebro. ¿eh? Es decir, que. Todo eso forma parte de, nuestro, de un conjunto en el que hay muchas piezas, es un gran mosaico, y, y yo solo pretendía una visión general sin detenerme en la genética o en la paleontología o en lo que sea. ¿no? Pero, sí. Sí. He elegido como ejemplo la paleontología porque parece la más ingenua de las disciplinas. ¿Qué puede haber de peligroso en la paleontología? Una cosa más les gusta a los niños. Una cosa deliciosa. ¿Qué, qué... Qué puede tener la paleontología de relevante socialmente, pues ya lo veis. Como la paleontología también puede ser utilizada como justificación, en fin. Bueno, pues eh, uy, dos preguntas, pues tienen que ser como de... La respuesta sea rápida. La... El problema es la respuesta, no la pregunta. Pero, eh, bueno, muchas gracias por la conferencia. Eh, hay una teoría, bueno no una teoría, pero unos trabajos de una profesora de universidad en la que, bueno, yendo más allá, eh, todas las, por ejemplo, todas las representaciones en museos casi siempre es bueno el hombre cazador, la mujer recolectora. Eh, esta profesora eh, lo que dice es que no hay ninguna evidencia científica de que eso fuera así. Hay evidencia etnográfica. Perdón. Hay evidencia etnográfica, digamos. Bueno, eh, pero todas las representaciones son así. En, con una diferencia de géneros brutal, no desde el primer momento. Entonces ella lo que, eh, lo que expone en sus trabajos es que eh, primero fue, dijéramos, todos eran cazadores, mujeres y hombres, y que la diferenciación del Pero género, de eso tampoco hay evidencia, ¿no? Eh, bueno, no, claro, no, si no hay evidencia ni, de lo, otro, bueno, <laughs> ni de lo contrario, ni de lo contrario, pero que sin embargo fue <laughs> Entonces es más larga. Eh, sin embargo, fue el hecho de, dijéramos, la reproducción en el ser humano que te, que te impone una serie de meses al cuidado de las crías, lo que supuso que el, el hecho de que el hombre se diferenciara más en cazador y la mujer en recolectora y en cuidar las crías. Y el hecho de cazar y de ir más lejos a por más caza fue lo que permitió que el hombre, eh, dijéramos, eh, al visualizar más territorios supiera más y se comenzara ahí la diferencia de géneros. Es simplemente, ¿qué opinas sobre eso? Bueno, los primeros invenidos son vegetarianos. Los primeros son vegetarianos. De hecho, la evolución humana se tiene siete millones de años. De los siete millones y medio de años, cinco millones de años son vegetarianos. O sea que si hablamos del principio, probablemente no hubiera, millones, no hubiera diferencia de géneros. Ahí no había diferencia de géneros en cuanto a la alimentación en los primeros 5 millones de años. Eh, la idea no es del todo correcta decir que el hombre es cazador y la mujer recolectora. Los recolectores son los niños, las mujeres y los mayores de ambos sexos. Es algo más que la, la mujer. Es una parte de la sociedad. Eh, eso tiene una base, sobre todo etnográfica, o sea, basada en los pueblos que se han conocido. No se me ocurre cómo puede eso estudiarse paleontológicamente. Se podría, no se me ocurre cómo investigarlo, siquiera. ¿eh? Es decir, que sobre eso no creo que tengamos ni siquiera una forma de saberlo, porque no veo cómo podríamos testar esa hipótesis de quién qué hace y quién no. Pero bueno, pero es un tema largo ese. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias.